Te doy gracias, Jesús, por las bendiciones que has dado a mi vida. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? Entrego mi vida hoy, mi todo. Hoy vengo ante ti pidiéndote perdón, de rodillas ante ti. Yo me rindo ante ti, haz lo que quieras de mí, mi Salvador. Fortalece mi alma, dame la unción. Yo quiero seguirte cantando esta canción. Recíbela, mi Redentor, con tu amor. Derramando mi alma sobre tu altar. Llena mi copa, Señor. Toma mi vida, oh, no me iré de aquí hasta que me bendiga. ¿Sabes, Señor? He llegado hasta aquí con el propósito, Dios, de que bendigas mi alma. Muchas gracias por todas las bendiciones, Señor, que me has regalado. Yo me rindo ante ti, haz lo que quieras de mí, mi Salvador. Fortalece mi alma, dame la unción. Yo quiero seguirte cantando esta canción. Recíbela, mi Redentor, con tu amor. Quiero lavar tus pies con mis lágrimas, derramando mi alma sobre tu altar. Llena mi copa, Señor. Toma mi vida, oh, no me iré de aquí hasta que me poder pagarte, Señor. ¡Oh!
¿cómo podré pagarte todas las cosas que me has regalado? Muchas gracias, Dios. La Biblia nos dice que tú eres rey. Y sabes, Señor, te miro y mi corazón te siente también. Moriste vilmente en aquella cruz por mí. Me diste nueva vida, llenaste un vacío en mi ser. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte si tú me has dado la vida que yo jamás yo había encontrado? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte si tú me has dado la vida que yo jamás yo había encontrado? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte si tú me has dado la vida que yo jamás yo había encontrado? Por ti.
algo quiere ser. Toma ahora mi humilde consejo, ven y entrégale a Cristo todo tu ser. A solas yo hablé con mi Cristo, le mostré toda mi necesidad, tomando en sus manos mis cargas, salvación a mi alma le dio. Sabe, Señor, quizás en la situación del profeta Elías estaba yo, y ahí me sentía solo y desamparado, pero allí estabas. Gracias, Señor. Hoy me siento muy feliz y contento, porque Cristo mi vida cambió. Y si penas y luchas me agobian, siempre clamo a mi Salvador. Esa dicha, y hoy mismo salvo quieres ser. Toma ahora mi humilde consejo, ven y entrégale a Cristo todo tu ser. Estaba yo cuando una voz
felicidad. Mi vida era triste, llena de dolor, caminaba en tinieblas y sin dirección. Pero un día llorando estaba yo, cuando una voz a mí me habló. Me dijo: hijo, no llores más, yo soy Jesús, la felicidad. Y él me pudo levantar todo lo que soy, lo que valgo hoy, se lo debo a mi Señor. Y Él me pudo levantar con su mano de poder, de las todo lo que soy, lo que valgo hoy, se lo debo a mi Señor. Todo lo que soy, lo que valgo hoy, se lo debo a mi me da con aquellos que caminan por todo este mundo sin Dios, sin amor, guiado por su deseo, guiado por sus maldades, se conducen solo al mar. Pero amigo que me escucha, solo mira hacia el cielo, ¿quién te está mirando? Él quiere perdonarte, Él quiere hoy sanarte y sacarte del error. Él es un Dios perdonador, Él te quiere perdonar a ti. No importan pecados, no importan maldades, Él te ama así. Él es un Dios perdonador, Él te quiere perdonar a ti. No importan pecados, no importan maldades, Él te ama. Porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna en Cristo Jesús. Pero amigo que me escucha, solo mira hacia el cielo, ¿quién te está mirando? Él quiere perdonarte, Él quiere hoy sanarte y sacarte del error. Él es un Dios perdonador, Él te quiere perdonar a ti.
importar pecados, no importar maldades, Él te ama así. Porque tengo a Dios, Él ha puesto un canto en mi corazón, y hoy soy un vaso de inspiración que ha puesto en mi boca, ha puesto en mi mente y mi corazón. Con lápiz en mano, escribo en papel, nota resuena en mi corazón, y al ver las canciones que he escrito yo, que me hablan de ti, de tu gran amor y de tu perdón. Con lápiz en mano yo escribo en papel, la nota resuena en mi corazón. Hablan de ti, de tu gran amor y de tu perdón. Gracias, Señor, porque me has permitido, Dios, darme este gran talento de adorarte, Jesús. Y yo soy muy feliz porque tengo a Dios. Es un canto en mi corazón, y hoy soy un vaso de inspiración que ha puesto en mi boca, ha puesto en mi mente y mi corazón. Con lápiz en mano escribo en papel, la nota resuena en mi corazón. Hablan de ti, de tu gran amor y de tu perdón. Con lápiz en mano escribo en papel, la nota resuena en mi corazón al ver las canciones que he escrito yo, que me hablan de ti, de tu gran amor y de tu perdón. Que me hablan de ti, de tu que estamos viviendo, profecías se están cumpliendo que mi Cristo advirtió. Hoy vemos los falsos profetas y doctrinas de demonios, y aún a sus escogidos ellos andan confundiendo. Todo esto está pasando porque la iglesia del Señor ha perdido un requisito que se llama la oración. Todo esto está pasando porque la iglesia del Señor ha perdido un requisito que se llama la oración. Por la falta de oración, la iglesia no tiene visión. Por la falta de oración, ya no hay discernimiento. Por la falta de oración, la iglesia no tiene visión. Por la falta de oración, ya no hay discernimiento. Y Cristo dijo, en los últimos días vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos, aún mis escogidos. Hoy vemos el altar de Dios
profanado por demonios, y aún a sus escogidos ellos andan confundiendo. Todo esto está pasando porque la iglesia del Señor ha perdido un requisito que se llama la oración. Todo esto está pasando porque la iglesia del Señor ha perdido un requisito que se llama la oración. Por la falta de oración, la iglesia no tiene visión. Por la falta de oración, ya no hay discernimiento. Por la falta de oración, la iglesia no tiene visión. Por la falta de oración, ya no hay discernimiento.